Dani, nos quedamos dormidos. ¡Dani! Dani. Tengo miedo. Hace pocas horas que nos conocemos y siento una excitación como nunca sentí. ¡Hey! ¿Qué haces ahí durmiendo? Yo no estaba haciendo nada raro. Mal, por favor, Adriana. Vos te volviste loca. Dame un décimo de explicación coherente y yo te juro que me devoro todo y duermo una semana. ¿Querés saber por qué lo hice? Me gustaría. ¿Querés saber? Sí. Porque me cansé. Porque estoy harta de ser la misma Adriana de siempre. La buena, la tonta, la honesta. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bienvenida, Adriana, la viva, la mala, la chorra. ¡Adriana, presidente! Voy a hablar con mi papá. Yo voy a hablar con mi papá y él lo va a entender. Le voy a pedir a mamá que me acompañe. Que te acompañe a la comisaría, porque tu viejo te mete presa. Peor que eso, me va a echar la culpa a mí, que fui instigador de todo. Eso es imposible. Vos sabés que yo jamás le permitiría una cosa así. Mm, qué bonito. Buen día. Ah, hola. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Preparando el desayuno para Sofi? No, se fue a buscar trabajo hace una hora. Ah, está trabajando. No, se fue a la cola de... Estaba preparando el desayuno para nosotros. Escúchame, Bebu. No vas a abrir la boca, no vas a hablar con tu mamá. No vas a hacer nada. Agarrás el teléfono y denunciás que te robaron la cartera con tus tarjetas adentro. ¿Y con papá qué hago? No, no, con tu papá no vas a hacer absolutamente nada. Si te preguntan algo, yo voy a hablar. Si te piden una opinión, decís, no, no sé, no contesto. Y si encontrás algo que no es tuyo, lo dejas donde está. Y así, posiblemente, la pena sea escarcelable. ¿Me entendés? Vos me conocés a mí, vos sabés que yo no soy una ladrona. Estaba desesperada. Perdóname. Qué rico. Sí, ¿no? Perdóname el aspecto, ¿eh? No, estás bárbara. Está bárbaro. Vos sabés que yo te quería pedir disculpas por... Por lo de ayer a la noche, porque no fue la forma. Ah, ¿vos decís por los suspiros, por los gritos o por los alaridos? No te preocupes, no escuché nada. ¿Sabes qué pasa? Nos quedamos hasta re tarde y... No, está todo bien. El reloj del amor no tiene agujas. Es comprensible. A la de ustedes, esas cosas pasan. Ay, sí. A la edad de ustedes, digo, mira cómo hablo, parezco una vieja. No. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años me das? ¿34? ¿34? ¡Qué divino! No, mi amor, ojalá. No, no, no. 35. Igual, yo te quería pedir disculpas porque estamos en tu casa y me parece que es como abusar de tu hospitalidad. ¿Abusa?
Digo, abusen, abusen. Si para eso son jóvenes y divinos. Y cuando uno está enamorado así y siente el amor con tanta pasión, hay que gritarlo, ¿no? ¡Viva el amor! Sí. ¿Tomás un poquito de esto? Sí. Y disculpa, no te serví. Igual yo te quería decir que... que no fue la forma, digo, entrar en la cocina así y presentarme y... Me encantó. ¿Qué? No me molestó. No me molestó. Riquísimo. Oh. Bueno, igual, no va a volver a pasar. Fue... ¿Sabes qué? Fue culpa, como vos dijiste recién. ¿De qué? Del reloj, del amor. Es verdad. En tu caso era un reloj de péndulo. ¿La tarjeta ya está avisada? Yo ahora voy a hacer la denuncia. Vos te quedás acá, no te pongas nervioso, va a estar todo bien. ¿Eh? Que la puta madre que lo parió con este nudo. Vení, que te ayudo. No, vos no tenés que preocuparte de nada. Yo no voy a dejar que tu viejo nos haga nada. Yo te voy a cuidar, no tengas miedo. ¿Sonamos? Espera. Déjame atender a mí. Ningún problema. ¿Hola? Ah, ¿qué tal, Alfredo? Habla Claudio, ¿cómo le va? Sí, ¿para qué quiere hablar con su hija? Ya sé que es el padre, si no, no hubiera dicho su hija. No sé si me entiende. No, Alfredo, no empecemos a ofender, por favor. ¿Eh? No, en estos momentos no lo va a poder atender. Bajo ningún aspecto. De ninguna manera. Está ocupada. No lo... ¿Hola? ¿Quién es? ¿Alfredo qué? Ah, ¿qué pasó? ¿Algo grave? ¿Mami está bien? No, ¿cómo no llamas nunca? Ah, te enteraste. Lo de la tarjeta, sí. Claro, no, y claro, no la pudiste usar porque nosotros hicimos la denuncia, sí. Sí, no sabes, papi, fue horrible. Me asaltaron en el shopping y me hicieron comprar de todo. Sí, estaba sola. No, rehenes. Claudio. No, yo estaba comprando arriba con el tipo y Claudio fue el rehén. No, papá. No tiene cara de boludo, papá. No, él prefirió quedarse de rehén para no ponerme en peligro a mí. ¿Dónde estaban? Manejando. Abajo. Abrías la boca. En la cochera. En la cochera, papi. Estaban en la cochera. No, ya sé que nos robaron el coche. Sí, no. Y bueno, por ahí también nos habían los ladrones. Por ahí eran los mismos. ¿Viste cómo es esa gente? Se cuentan todos, son recomendadores. No. ¿Cómo? Espera. Dice que va a mandar un detective de la agencia si vamos a estar mejor. ¿Qué? Ah, espera. Dice que va a mandar un detective de la agencia y que mejor estemos. Bueno, acá Claudio te manda saludos. ¿Mami bien? ¿Hola? Hola. Vamos presos.